Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo hoy por medio del Instituto Cultural Helénico y vamos a dar unos pequeños segunditos a ver si se conectan más personas y continuamos. El día de hoy vamos a tener una pequeña plática sobre las representaciones de Venus y Marte y la idea del amor en el Renacimiento italiano. Entonces, prepárense porque este tema va a estar súper bonito y nos va a dar un aspecto pues más amplio y muy colorido sobre cuál es la idea del amor en la época del Renacimiento. Buenas tardes a todos, vamos a comenzar. Mi nombre es María Eugenia Fragoso González, soy historiadora del arte. Estuve estudiando en el Instituto Cultural Helénico, el posgrado de codificación de la imagen visual, y pues ya tengo un buen ratito dedicándome al tema de la iconografía, del arte, tanto de la parte religiosa como de la parte profana. De hecho, es uno de los temas que a mí me gusta muchísimo, el arte con contenido profano y sobre todo pagano. Y bueno, pues en el marco de la celebración que vamos a tener este fin de semana relacionado a la amistad, al amor, pues vamos a ver un tema muy interesante que es la representación iconográfica de Venus y Marte, que ahorita pues vamos a comenzar. Esta pintura que ven ustedes ahorita en pantalla, pues seguramente muchos de ustedes la han de conocer, es de Sandro Botticelli y representa a Venus y a Marte en un contexto en el que se le ha dado una interpretación pues muy mundana, ¿no? Es claro lo que acaba de acontecer, un encuentro amoroso entre estos dos amantes muy famosos de la mitología griega y romana, pero vamos a ver qué interpretación le daban en el Renacimiento y que esta interpretación pues tiene un contenido sobre todo filosófico que ahorita vamos a tratar de ver. Sí vamos a ver esta idea del amor, pero vamos a ver también qué contenido más bien alegórico puede haber, no nada más en la representación de estas imágenes, sino en general qué es lo que pensaba la gente del Renacimiento de un concepto muy amplio que es el amor. En el marco de estas festividades que vamos a tener, pues cuando hablamos de amor, hablamos sobre todo de lo sensual, del erotismo, de cómo nos acercamos a ese ser que amamos o que deseamos, cómo nos interpretamos también nosotros en esa situación romántica. Pero el concepto de amor es algo mucho más amplio que vamos a ver en estas imágenes que nos presentan estos artistas del Renacimiento.
Bueno, para empezar, quisiera comentar lo siguiente. Tenemos a un filósofo muy importante, Marcelo Ficino, que él, junto con muchos otros filósofos que son neoplatonistas, ahorita vamos a ver qué significa eso y en qué contexto lo vamos a poner en esto del análisis de la pintura del Renacimiento, vamos a ver cómo estos filósofos influenciaron no nada más la mitología que vemos, ¿no? Sino también cómo el pensamiento filosófico de los neoplatónicos, también de los alquimistas, porque Marcelo Ficino, como otros pensadores de esa época, no nada más se dedicaban a la filosofía, sino a la alquimia también, pues van a impregnar estas ideas en el imaginario de muchos artistas, principalmente en Sandro Botticelli. Sabemos de Botticelli que tuvo varias etapas en su carrera artística, una de ellas, la más quizás importante o la más visible, es todo el tema mitológico que vamos a tener. Y otra también pues es la parte religiosa, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar en la representación concretamente de Venus y de Marte, pero pues es importante también ver cómo hay otras pinturas y que a veces pues se le privilegia más estas pinturas mitológicas, aunque lamentablemente no tenemos muchas pinturas de este tema, específicamente de Botticelli. Bueno, pues vamos a ver una frase muy interesante aquí que podemos apreciar en Marcelo Ficino, que dice lo siguiente, ¿no? Marte se destaca entre los planetas por su poderío, porque hace más fuertes a los hombres, pero Venus lo domina. Venus, cuando está en conjunción, suele refrenar su malevolencia. Parece ella dominar y apaciguar a Marte, pero este nunca domina a Venus. Esta frase la encontramos en Marcelo Ficino en su Simposium, y esto es algo muy interesante porque vamos a ver aquí que el contenido de esta frase no es nada más hacer referencia a la mitología, sino también a ese contenido astronómico que vamos a tener en el análisis, no nada más de la pintura, sino de los personajes de la mitología griega. Quizás a veces es complicado ver aquí las interpretaciones mitológicas, las interpretaciones filosóficas, y combinadas con la astronomía, con la astrología, pero tenemos que pensar que los artistas, los filósofos, los pensadores de la época del Renacimiento eran todólogos, es decir, de todo hacían. Y una de las cosas que vamos a ver en este gran saber del Renacimiento, es que todo lo veían en conjunto. Entonces, la interpretación que vamos a tener aquí de manera astronómica, o mejor dicho, astrológica, tiene que ver con la influencia de los planetas. Entonces, vamos a ver aquí que estos personajes no nada más son los personajes de la mitología clásica, sino también son los personajes que son los planetas, cómo influyen en la vida de los demás. Es decir, es como una potencia, una influencia cósmica que van a tener en la vida de los seres humanos. Bueno, esta pintura que vemos aquí representa a Venus, representa a Marte, y son los dos personajes que son protagonistas de uno de los temas más curiosos en la mitología clásica, que es el encuentro amoroso que hay entre ellos dos y que al final pues van a ser descubiertos por el esposo de Venus. Porque bueno, si ustedes conocen un poquito de la mitología griega, Venus estuvo casada con Vulcano, Afrodita para los griegos, Hefestos para los griegos, y pues ellos eran un matrimonio. Entonces, ¿por qué en la pintura del Renacimiento y también en la mitología griega y en la mitología romana vamos a tener este tema, en donde vamos a ver el encuentro amoroso entre dos amantes,
fuera del matrimonio, ¿no? Y que pareciera ser también este tema la representación del verdadero amor. Solo que vamos a ver aquí que no es el amor físico, el amor sensual, con lo que siempre solemos asociar a Venus o Afrodita para los griegos. Y eso tiene que ver mucho con la interpretación religiosa que debieron de haber tenido el pensamiento clásico, el mundo clásico, y la interpretación posterior que tuvieron las comunidades cristianas en relación a este tema y a estos personajes. Bueno, vamos a ver un poquito sobre Botticelli. Pues Botticelli es el que va a darnos un programa, al menos de lo que conocemos hasta ahorita, un programa mitológico muy importante, donde vamos a ver a la primavera, vamos a ver Palas y el Centauro, Venus y Marte, que es la protagonista de esta pequeña plática, y el famoso también cuadro del nacimiento de Venus. Son de los pocos temas mitológicos que conocemos ampliamente, ya sea por medio de las fuentes, ya sea por algunos otros escritores que han hablado de ellas, por las múltiples interpretaciones que hay en relación a estos cuadros, que ahorita vamos a comentar un poquito de ellos. Pero lo más importante, y es el centro de esta plática, es una interpretación que va más allá de la identificación iconográfica de los personajes, de conocer el mito y los personajes, y más bien es ver o tratar de darle un significado más simbólico en relación a su propio contexto. Bueno, no hay que olvidar que Sandro Botticelli fue un pintor que trabajó para la familia Medici. En concreto, las piezas que conocemos, la primavera y el nacimiento de Venus, pertenecieron a familia de los Medici, igual Palas y Centauro, y parece ser que Venus y Marte, pues es probable que haya pertenecido a la familia Vespucci. Todos estos personajes eran conocedores de la filosofía neoplatónica, que ahorita vamos a comentar un poquito de esto, y que no hay que olvidar que posiblemente estos cuadros, como lo han mencionado algunos investigadores, como Peter Burke, como Gombrich, pues hayan sido una especie como de apuntes visuales, es decir, como un reforzar la memoria a través de la imagen. La gente en el Renacimiento, los filósofos, los mecenas, en general, toda la gente del Renacimiento tenía una amplia cultura visual. Quizás a lo mejor no todos estaban versados en las artes, pero al menos sí sabían reconocer en las imágenes algo importante. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que estas imágenes, pues es también un recordatorio visual para fortalecer la memoria. La memoria de los conceptos que a lo mejor se han visto en los textos, que se han discutido en las academias, y también de alguna manera para dar una lección de tipo moralizante, no desde el contexto cristiano, sino de otro tipo de valores que se encontraban también arraigados en en el mundo clásico, que es el que se empieza a revivir en el Renacimiento. Bueno, muy importante es también conocer un poco sobre estos personajes que van a influir en el contenido simbólico, porque obviamente pues está el contenido mitológico, que es evidente que aparecen en estos cuadros, pero también hay que conocer ese otro conocimiento que tenían los artistas y los mecenas, que eran los que encargaban estos cuadros. Bueno, pues entonces tenemos a Marsilio Ficino, que él fue un filósofo neoplatónico, dirigente de la academia, la nueva academia platónica, sacerdote católico, filósofo natural, astrónomo, astrólogo, muy vinculado a la filosofía hermenéutica.
El neoplatonismo y la filosofía hermenéutica son dos herramientas que se pusieron muy de moda en el humanismo, en el Renacimiento, que todavía tuvieron una duración importante hacia el siglo XVI, y que de alguna manera esos contenidos se van a asomar en la filosofía, en la astrología y obviamente en el arte. Bueno, el neoplatonismo, pues como su nombre lo indica, es una filosofía que trata de recuperar el conocimiento de Platón y también de tratar de conectar otras corrientes filosóficas del mundo antiguo, como por ejemplo la aristotélica. El neoplatonismo es una filosofía que lo ubicamos entre el siglo II, el siglo III después de Cristo, y que se le atribuye a Plotino, que es uno de los grandes seguidores de Platón y que aparte la filosofía de Plotino va a influir muchísimo en la filosofía medieval y que de alguna manera va a fomentar una estética relacionada al conceptos como la luz, la belleza, la verdad, y que bueno, desde un contexto cristiano visto desde la Edad Media, pues todo eso es Dios, ¿no? La verdad, la luz, la belleza, todo eso es Dios. Bueno, en el neoplatonismo tenemos varios principios, que son tres principios que son, de alguna manera, lo podemos llamar como las sustancias que componen al ser humano, que es la unidad, que es de donde todo procede, es la realidad suprema de la cual toda la existencia procede, y de las creaciones posteriores que salen de esta gran unidad absoluta, está la inteligencia y después el alma. Y en conjunto estas tres, pues van a ser las sustancias de lo que es el ser humano. Bueno, esto se va a reflejar en la pintura del Renacimiento, principalmente en temas que tienen contenido mitológico, porque es a lo que se aspira, que uno perciba de todos esos mitos y de toda esa filosofía antigua, que los artistas, los filósofos, los alquimistas están intentando no nada más rescatar, sino darle una interpretación, muchas veces en una clave cristiana, para que encaje en esta realidad, ¿no? Que es la cultura occidental del Renacimiento italiano. Y por otro lado, pues está también la hermenéutica, que bueno, lo vamos a cerrar en esto, que es el arte de interpretar, aunque bueno, sabemos que la hermenéutica del Renacimiento, pues también era un conocimiento muy amplio que incluía el conocimiento alquímico. Y bueno, si hablamos del arte de interpretar, un alquimista se dedicaba a interpretar la naturaleza. Es lo que llamamos también filósofos naturales, es decir, los que sabían o los que intentaban decodificar cómo funcionaba la naturaleza y cómo poderla entender y modificar para conocer sus secretos. No por nada tenemos en Siena, tenemos el piso de esta iglesia espectacular, la Catedral de Siena, en donde aparece un personaje muy interesante relacionado a la alquimia, que es Hermes Trismegisto, que es el que vemos aquí, en este recuadro, y bueno, arriba un retrato de Marsilio Ficino. Bueno, vamos a ver ¿qué interpretación podemos empezar a ver en esta cultura del Renacimiento? Y vamos a bajar todo este conocimiento a la interpretación de Marte y de Venus, ¿no? Entonces, primero, tenemos una propuesta de Gombrich y de Peter Burke, que era lo que les comentaba, de tratar de hablar o acercarnos a estas obras en una clave simbólica, es decir, no dejar tampoco de lado el contexto histórico, pero no analizar simple y sencillamente desde la mitología nada más, y tampoco tratar de darle un significado moralista para la cultura occidental cristiana, es decir, como de alguna manera se rescata la obra de Ovidio, ¿no? Encontrar una enseñanza moral,
de elección para el ser humano y de tratar de controlar un poco su naturaleza, ¿no? Que sería como se interpretó desde Ovidio los mitos antiguos. Aquí no, aquí lo que vamos a ver, bueno, la propuesta que hacen estos autores, pues es tratar de rescatar la filosofía neoplatónica que podría haber en este contexto de las pinturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las interpretaciones curiosas que hay respecto a esta imagen que aquí estoy señalando, que de hecho se la ha interpretado como la lujuria que domina al ser humano y prevalece muchas veces la lujuria y las pasiones sobre la inteligencia, que es por lo habitual que uno interpreta al ver este tipo de imágenes, pues posiblemente lo que esté diciéndonos es otra cosa, que es la interpretación que ahorita vamos a ver de Gombrich y de Peter Burke, perdón, que es el triunfo del amor, el triunfo de la señora amor, que sin él la humanidad no podría continuar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a ir de lleno a este cuadro, que es el protagonista, ¿no? De nuestra plática del día de hoy, que estamos viendo pues el triunfo de Venus, de esta señora amor. Para Marcello Ficino y para los neoplatónicos de su momento, el amor no era nada más la etiqueta de un sentimiento que el ser humano expresa, sino que es el impulso que da vida, el impulso de la creatividad. Y una recomendación que hacían estos humanistas era precisamente que el amor tenía que prevalecer sobre todo. La influencia de Venus como planeta, es decir, no nada más como un ser mitológico, sino como los planetas que influyen en la vida, pues es el que le tiene que dar ese sentido de transformación al ser humano y concentrarse en la y concentrarse en lo que es ser humano, en la humanitas, que ahorita vamos a comentar. Bueno, para entender esta influencia de los planetas, tenemos que regresarnos un poquito en el tiempo y ver cómo era el universo tolemaico, este universo en el que centraba la Tierra como el centro de la creación en general, y todos los demás planetas orbitaban alrededor de la Tierra en un sistema de esferas. Hagan de cuenta que el universo era como si fuera una capa de cebollas, y entonces pues cada capa contenía un planeta. Y sí, efectivamente, la Luna y el Sol, desde esta perspectiva, son considerados planetas. No, no había esta concepción de astro o estrella o satélite, todavía no teníamos eso en esta época, entonces vamos a llamarlo planeta a el Sol y a la Luna. Bueno, entonces, la Luna se interpreta desde este significado astrológico como el movimiento continuo del alma y del cuerpo, ¿no? Es como si fuéramos nosotros o dos potencias de nosotros, nuestra parte humana, material, y la espiritual, el alma. Marte, la velocidad, pero entendida esta como un impulso. Saturno, la lentitud, y esta se entiende como un sentido de melancolía. Y entonces justamente son los planetas que pueden influir en el carácter de las personas, los que son muy acelerados, los que son muy impacientes. Y en el caso, por ejemplo, de la influencia de Saturno, pues es el taciturno, ¿no? El que tiende a la melancolía. Y lo que tiene que hacer el ser humano es como tratar de equilibrar estas energías cósmicas, ¿no? Estoy hablando desde esta perspectiva astrológica que viene desde la tradición de la Edad Media y que continúa en el Renacimiento. Y bueno, el Sol, desde una perspectiva obviamente cristiana, pues sería Dios, ¿no? Al que uno habría que ponerle más atención o dejarse influir más por él. Júpiter, pues representaría a la ley, Mercurio a la razón, la inteligencia, la sabiduría, y Venus, fíjense aquí qué interesante, desde la perspectiva de Marcello Ficino, no es el amor sensual, sino la humanitas, es decir, lo que te hace ser humano
amando todo, a ti, a tus contemporáneos, a la creación, ser afables, ser centrados, poder dominar todo lo que nos hace ser o tener un impulso que no nos lleve a ser un verdadero ser humano. Y de hecho la recomendación que hace Ficino, en que se han encontrado en algunas cartas, en algunas epístolas, pues es tratar de que nos dejemos influenciar más por Venus, por este amor que es la humanitas, y tratar de bajar la influencia de este impulso violento de Marte o también esta tendencia a la tristeza, a la melancolía que es Saturno. Entonces, así es como tenemos que entender la aparición de estos personajes como alegorías de impulsos o de algo que es muy de nosotros, del ser humano, de nuestros sentimientos, y dejar que Venus nos domine, es decir, que el amor absoluto y verdadero triunfe en nuestra naturaleza y sea la que dicte nuestra manera de comportarnos ante los demás. Bueno, aquí vamos a ver también qué es Venus en el Renacimiento, qué es Venus o Afrodita para las personas del Renacimiento. Como se tiene una tradición clásica, una tradición de la religión romana, Venus tenía diversos epítetos, es decir, varias como etiquetas, pues, ¿no? Como apodos. Venus Genetrix, madre. Venus Victrix, victoriosa. Y algo muy importante y algo que tenemos que partir de esto es que Afrodita o Venus no es una diosa caprichosa que se la pasa haciendo maldades por aquí y por allá. No es una diosa de la voluptuosidad o de la vanidad, como mayoritariamente siempre la vemos, sino que desde el contexto religioso de la antigüedad, ella es la madre de todo. Ella, por eso es Venus Genetrix, es la que genera la vida y es la victoriosa porque precisamente con ella, con el amor que ella representa, no el amor sensual, sino el amor absoluto a todo, el ser afable, podemos triunfar ante todo lo que nos rodea y ser verdaderos seres humanos. Bueno, entonces, otro de los temas también que se ve y que se realza mucho en el Renacimiento es la Venus celeste y la Venus vulgar. Pero ojo, hay que entender aquí vulgar como mundano, no como solemos entender la palabra vulgar hoy en día, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en la Venus celeste y la Venus mundana. La Venus celeste, pues, es asociada a la belleza divina, su contemplación, es el espíritu que trasciende y asciende hacia lo divino, y básicamente es la contemplación. Y la Venus mundana, la que genera la belleza en el mundo, es el impulso, por tanto, del amor por la belleza de las cosas, del mundo que amamos, y finalmente sería ese poder creativo. Entonces, el entender a Venus en el Renacimiento desde la perspectiva filosófica y cómo se ve reflejado en el arte, no es el amor sensual, sino es el triunfo del poder creativo, de esa capacidad que tiene nuestra alma, por eso viene a colación el tema neoplatónico, esa capacidad del alma que tiene de saber en dónde se encuentra la belleza. ¿Por qué? Pues porque nuestra alma, así como lo decía Platón, proviene de una potencia divina y es capaz, es el único, la única entidad que es capaz de reconocer lo bello, lo verdadero y qué es lo que tenemos que dejar que Venus, como planeta, como entidad, desde esta perspectiva astrológica, quiero decir, influya en nosotros y nos deje ser seres humanos. Entonces, como ven, no es nada más la diosa del amor, como lo solemos entender, sino que es un concepto mucho más amplio en donde trata de reavivar en nosotros la búsqueda de poder ser completamente un ser humano que ama toda la creación y todo lo que nos rodea. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para cerrar esta plática sobre la interpretación de Venus y de Marte en el arte del Renacimiento. Y vamos a ver ahora otra pintura,
que es el fresco del estudio de Isabel del Este. Isabel del Este fue un personaje muy importante del Renacimiento, ya que ella, junto con algunas otras mujeres, pues fueron grandes promotoras de las artes y de la filosofía y de los poetas de aquel entonces. Y se sabe que en el caso de Isabel del Este, pues había una corte muy importante de humanistas, artistas y científicos. De hecho, los retratos que vemos aquí, en esta imagen, pues está un retrato realizado por Tiziano y otro pues por Leonardo da Vinci. Bueno, pues vamos a ver una obra que hace Andrea Mantegna, que perteneció al estudio de Isabel del Este en la corte de Mantua. Esta pieza que vamos a ver, esta, que se le conoce como el Parnaso, así llanamente, pues representa varios personajes que son muy bien reconocidos en la mitología clásica, ¿no? Tenemos a Apolo con su lira, estas chicas bailando, pues se ha interpretado que son las musas, bueno, porque aparte son nueve y están ahí con Apolo. Tenemos el Pegaso y tenemos a Mercurio. Vamos a utilizar aquí los nombres latinos. Tenemos a Mercurio. Bueno, arriba tenemos una escena muy importante en una situación muy triunfalista, que es Marte y Venus, aquí representados. Bueno, como les comentaba, una de las historias que se replicaban mucho en el mundo antiguo y que se volvieron a poner de moda en la época del Renacimiento es la historia de amor entre Marte y Venus, que es, y a veces puede ser un poco jocoso el asunto, porque en el contexto en el que se narra esta historia, está completamente involucrado el esposo de Venus, que es Vulcano, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí lo vemos con su forja, y vemos aquí cómo se da cuenta, ¿no? De que pues ahora sí que le están poniendo el cuerno, ¿no? Como diríamos hoy en día. Pero no, no se trata de eso la historia, porque de hecho, como lo estamos viendo aquí, es algo triunfalista completamente, que están de hecho en una cúspide, bailando alrededor del lugar en donde están bailando las musas. Entonces, pues es una situación de triunfo. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, vamos a ver otra pintura que a mí también me gusta mucho, la Forja de Vulcano. Obviamente esta pintura no pertenece al Renacimiento, es del barroco español, de Diego Velázquez, y la saco aquí a colación porque el momento que retrata Velázquez en este tema de la forja es precisamente la parte jocosa, la parte chusca, hilarante, como lo dice Gombrich. Ahorita vamos a ver esta frase que dice aquí, porque la expresión de uno de los chicos que está trabajando con Vulcano en la forja, pues es de ¿cómo es posible, no? Bueno, ¿de qué trata este cuadro? Este cuadro es el momento en el que Apolo, o el sol, pues, una de las manifestaciones del sol, le está avisando a Vulcano que acaban de encontrar a Venus y a Marte en una situación un poco subida de tono. Y justo vemos la cara de perplejidad y de enfado, obviamente, de Vulcano, pero a mí una de las cosas que siempre me encanta de esta pintura es la cara del otro chico que no da crédito a lo que está escuchando, ¿no? ¿Cómo es posible que le estén avisando así a Vulcano de qué es lo que está haciendo su esposa? O sea, es una situación realmente, vergonzosa y que así se ha interpretado siempre, ¿no? De hecho, nos recuerda a Gombrich. ¿Qué bello significado puede encontrarse en la hilarante comedia de Vulcano sorprendido a Venus y a Marte para di diversión de los dioses? Es decir, ¿qué puede haber de trascendental, filosófico, bello, todo esto cuando estamos hablando de una situación penosa, ¿no? Porque de hecho así es como siempre se ha narrado el mito. Sin embargo, lo vemos tanto en esta pintura de Mantegna como en la pintura de Botticelli en una situación de triunfo y principalmente Venus es en una posición de triunfo. Bueno, hay una interpretación para eso y más que la interpretación directa del mito, es la interpretación simbólica de lo que representa la unión de Marte
que sería la personificación de la guerra, y Venus, la personificación del amor. Bueno, de esta unión que hubo, pues de esta unión entre Venus y Marte se dio como fruto la armonía. Y desde la filosofía también del Renacimiento, podríamos decir que con esta unión se demuestra cómo el amor lo puede todo, cómo Venus triunfa sobre todo lo que representa Marte, el impulso, la guerra, lo irascible, y ella, solo con su presencia y lo que es, lo que representa ella como creadora, como genetrix, como victoriosa, es capaz de vencerlo, y no nada más de vencerlo, sino de dominarlo. Y si recordamos un poquito las imágenes que vimos anteriormente, esta mujer que está sobre un salvaje y que le está dando con el látigo, que sería antiguamente una representación más que de la lujuria, más de que de las pasiones, es una representación del triunfo, del amor, y cómo este amor puede dominar la naturaleza humana y hacerlo realmente humanitas, es decir, tener estas potencias de la caridad, del amar a tus semejantes y finalmente ser una buena persona. Bueno, desde la perspectiva de Heráclito, vamos a ver que este mito también en la antigüedad tenía una interpretación simbólica y no nada más una anécdota bastante vergonzosa de la vida íntima de los dioses, ¿no? Sino que más bien fue una interpretación simbólica de lo que representa la forja o lo que representa el arte de armar, el arte del armero, de hacer espadas, de hacer escudos, de trabajar el metal, trabajar con el fuego y trabajar con el agua. De hecho, la interpretación de Heráclito de este mito es que Marte representaría el hierro, Venus el fuego, que es el que lo puede manear, hacerlo maniable, quiero decir, y Vulcano el agua, que al final es el que lo templa todo. Entonces, el mito, como lo vemos en esta pintura, no es nada más el retratar a los dos amantes muy famosos del mundo clásico, sino hacer este énfasis en la importancia que tiene el amor en nuestras vidas. Por último, este cuadro que vemos aquí, que es el que hemos estado viendo ahorita en la representación, es muy probablemente que haya pertenecido a un, que es que lo que nos dice Gombrich, es lo que haya pertenecido a un ajuar de bodas, a un regalo que se haya dado en ese contexto y que seguramente estaría en la habitación del matrimonio, ya sea como en una cabecera o en un cuadro en la habitación, y sobre todo, como era la cultura del Renacimiento, hacer mucho énfasis en fijarnos siempre en la influencia de Venus como planeta, como la que triunfa por encima de todo y la que es capaz de dominar las pasiones, que es capaz de dominar el impulso natural del ser humano que tiene por la destrucción, y mejor fijarnos en Venus para ver o potencializar ese impulso que también tenemos, que es la creación. Bueno, pues espero que les haya gustado esta interpretación, que no, es una interpretación filosófica sobre Venus y Marte. Y pues nada, yo me despido y déjenme sus comentarios y con mucho gusto se los voy a responder. Muchas gracias.